Buenas noches, aquí estamos con ustedes de nueva cuenta en su programa Cultura y Política, el compromiso de un servidor de promover una opinión pública seria y responsable en la que nuestros invitados sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro estado, de mejorar el nivel de vida de los chihuahuenses y en esta ocasión que vamos a ver otra vez muy contentos por con la presencia de nuestra invitada, pero antes de, de darle a conocer su currículum bastante amplio, que lo tuve que reducir por cuestión de tiempo, la, se lo vamos a presentar y luego ya que ella nos, nos dé de los detalles de su carrera cultural, su, su carrera académica y sobre todo su, su vasta experiencia que a pesar de su juventud tiene una vasta experiencia política. Con ustedes, con nosotros, nuestra amiga Rosy Carmona. Rosy, muy buenas noches. Buenas Bienvenida. noches. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Sí? Contento de estar aquí con nosotros. Yo muy contenta de, de estar aquí con ustedes, de que nos estén, de que nos estén viendo en, en sus casas, tu amplio auditorio. Eh, es un gusto para mí estar, estar aquí. Ok, pues nada más déjeme comentarle, invitamos a, a Rosy porque hace un, unos días la designaron, la propusieron, le, le rindieron la protesta como presidenta del Comité Municipal del PRI. ¿Así es? Así es, eh, tuvimos el sábado la toma de protesta después de de un periodo que la propia comisión municipal de procesos internos eh, llevó a cabo y que culminó con la, con la toma de protesta en, en un evento que fue fiesta fue, fue lo que nos merecíamos los priistas fue un evento que además de, de convocatoria eh, un evento en donde retomamos los valores cívicos los honores a la bandera la banda de guerra el himno nacional el himno de chihuahua el himno de Chihuahua me gusta mucho, me gusta mucho cuando lo cantamos, entonces yo creo que en, que en cualquier evento, de cualquier partido político, tenemos que retomar el, el tema de nuestros valores, de nuestros valores cívicos y se va a continuar haciendo en, en nuestras asambleas de presidentes seccionales, que la próxima asamblea es este. Este martes que viene, este martes 6 de septiembre, por si algún presidente seccional que estoy segura que nos está viendo eh, para que sea eh, convocado para para que iniciemos sí. nuestras juntas tradicionales de los presidentes seccionales de los martes eh, es aparte de haber sido la toma de protesta ya un evento que que reafirmó nuestro compromiso que nos reencontramos, pues ya nos encontramos trabajando a partir de ayer lunes, llegamos a las a la oficina, eh, le comentaba, le hice yo una llamada al, al secretario general, porque yo desde las desde las seis de la mañana ya, ya quería llegar al PRI Municipal, era mi primer día como presidenta, porque el sábado antes de que hubiera entrega a recepción con la dirigencia saliente, eh, yo creo que, pues, tienes que tienes que generar ese respeto en donde no te sientas en la silla hasta que no te toca, hasta que no tomaste te protesta. Pero el lunes sí, sí estaba ya con las ansias de, de llegar a la oficina, de empezar a recibir la gente, de, de empezar con lo, con lo propio de, de una dirigencia, de atender a, a los militantes, a los simpatizantes y al público en general, que, que como siempre lo digo... Por estar el comité municipal geográficamente en el centro de la ciudad es muy fácil que es muy fácil que todos lleguemos ahí. Sí, mira, yo fui al evento eh, para hacer algunas grabaciones ahí para esta plática de esta noche y para mí fue un evento de añoranzas políticas. Encontramos algunas personas que ahorita tú las vas a señalar en, en el video que vamos a pasar, pero antes déjeme nada más decirle la, la, la envidia ajena, pero esa envidia positiva en la que quisiéramos que, que todos nuestras amistades, Rosy, tuvieran eh, ese currículum en la que realmente pues, se puede decir que el, el nombramiento que te dieron en el PRI pues, vale la pena pero que en un momento dado pues ya realmente eh, ya eres una mujer con vasta experiencia política mira el, el andar el andar en el en el pri desde desde muy joven desde los 13 años desde los 13 años me toca en, en onuaba que es mi que es mi pueblo natal me toca andar ya eh, adentrándome al, al frente juvenil revolucionario que era entonces desde, desde ese tiempo el, el, el hacer gestiones el hacer gestiones para que pintaran una cancha para que hubiera un mejoramiento en el en el pueblo y después pues poco a poco el ir queriendo más queriendo gestionar más para la gente pues es algo que entra en tu adn y ya y ya no lo puedes dejar de ir eh, es, un, es un tema no solamente político, es un tema en el que te empiezan a gustar las causas, las causas sociales y en algunas ocasiones eh, he estado en algún cargo de, de dirigencia en el, en el PRI, pero en otras ocasiones en algún cargo de, como rotaria o haciendo brigadas en la Facultad de Derecho. Entonces, pues eso es algo que, que se lleva en la sangre y que lo quieres hacer porque... Porque yo ¿Se puede creo. decir que, que el Priesto segunda casa. Ah, sí, es el mi ¿Sí? segunda casa. Dame la oportunidad de, de comentar en nuestro auditorio. Mire, Rosa Carmona Carmona es licenciada en Derecho, eh, estudió la maestría en Derecho Político e Administrativo. Eh, es maestra en derechos humanos, es maestría también, maestría sí, en derechos también. humanos, Así es. Y, y, y actualmente está estudiando el doctorado en administración pública en Aguas también? Este último en el IDE Ah, eso. Así y, es. y luego, eh, experiencia política, ále va, ále va, para que les den vidita a algunos de, de los del PRI ahí que estamos ahí. Pero primeramente, en el 2013 y el 2016 fuiste regidora del ayuntamiento del municipio de Chihuahua. Eh, durante el gobierno del ingeniero Garfio. así es sí 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 con, con muy buenas experiencias con un conocimiento eh, que me permitió me permitió poder conocer más de todo el tema de desarrollo urbano el, el ver el ver de cerca o el saber cómo se estructura el plan de el plan director urbano a 2040 el saber cómo, cómo está diseñada nuestra ciudad y cómo ¿Cómo tiene, cómo tiene su propia, su propia vocación, cada, cada polígono, cada calle por donde pasas, pues el conocerlo te ayuda no solamente a, a, a que ya tengas un conocimiento de las secciones electorales, sino que ahora, pues de manera administrativa y ya empiezas a ver al municipio con esas divisiones que tiene propias, eh, de secciones electorales, de AJEPS, como lo hace el INEGI y en el plan director a 2040 como lo hace desarrollo urbano del municipio entonces es eh, yo estoy enamorada de, de, del, del municipio de cómo de cómo está compuesto de cómo están de cómo están sus calles y cómo de cuando, cuando ves cómo tiene cómo lo tiene dividido el, el INEGI, que luego lo trasladas y dices bueno pues así lo tendríamos que tener dividido quizás de manera electoral entonces pues te, te da la te da la facilidad de poder conocer tu municipio. Pues en el, el partido, pues ya has ocupado casi todos los cargos: has, has sido consejera política estatal, secretaria general del comité municipal, secretaria de organización, secretaria técnica. de ah, Esto fue en el municipio. En el municipio ocupaste la secretaría técnica de la dirección de atención ciudadana, jefa de departamento de vinculación social. Y pues para usted de contar. Yo creo que ya conoces por dentro y por fuera lo que es la administración municipal y lo que es la organización partidista. Así es. Rosy, nosotros siempre hemos dicho, aunque debo de, de, de confesarte una cuestión, desde siempre he sido enemigo de la paridad de género, pero como se implementó aquí en México, ¿verdad? Uh -huh. Más sin embargo, nosotros hemos siempre invitado a, a mujeres como tú en la que nosotros reconocemos el empoderamiento femenino, ya sea dentro de la política y fuera de la política. ¿Tú cómo ves el, el desarrollo, el crecimiento del de, de papel de la mujer dentro del PRI? Mira, yo creo que, que el Partido Revolucionario Institucional pues, es uno de los partidos que, que más propicia que, que las mujeres... Eh, propiamente por una por una ley electoral, sí, pero también por, por sus propios documentos básicos, es el que más espacio nos, nos otorga las, a las mujeres. Y eso y eso nos va permitiendo a, a todas las mujeres que se vaya reduciendo poco a poco esa brecha, esa brecha de de igualdad que todavía no se logra reducir en un, en, un cien, un, en un 100%, sin embargo, pues ya estamos ocupando espacios. Ahorita, eh, por darte un ejemplo, claro, la dirigente del PRI Municipal de Juárez es mujer, la dirigente del PRI Municipal de Parral es mujer. Entonces te estoy hablando de que las ciudades más grandes del estado de Chihuahua, en sus partidos políticos, pues el, el PRI confió en, en, darle, en darle la, la dirigencia no solamente por un tema de género, porque eh, el PRI ha confiado en la, en la capacidad que tenemos las mujeres para, para esta dirección y aparte de la capacidad en esa trayectoria que tenemos política de, de ya bastantes años. Entonces, pues este es un ejemplo claro de actual. De que, el PRI confía en, de que el PRI confía en sus mujeres. Y además de confiar en sus mujeres, eh, nos capacita constantemente. El hombre el tiene, tiene un recurso que por ley tiene que utilizarlo en capacitación. Las mujeres hemos sido beneficiarias eh, no solamente de las políticas de los partidos, de los partidos políticos para, para este tema de la reducción de la brecha de, de desigualdad pero también hemos sido beneficiarias de sentencias internacionales de la Corte Interamericana en donde le dice al estado mexicano hoy estado mexicano eh, tienes que adecuar tus políticas para que exista una una, una paridad de género sí, tenemos tienes una compañera una, una amiga conocida que es georgina Zapata que Así también es. ha sido diputada federal es actualmente diputada local y también tiene es doctora en derecho político si no me equivoco. Sí es. Eh, ¿Hay alguna agrupación así de mujeres talentosas con, con amplia preparación académica en la que pueda surgir un grupo sólido que impulse más a la mujer de, dentro del partido? Mira, un, un grupo como tal o una asociación como tal de académicas no lo hay, pero el, el OMPRI, el Organismo Nacional de Mujeres, PRIistas que aquí en el estado de Chihuahua en el PRI tenemos como como dirigente Aldonza que es de Ciudad Juárez eh, es, un, es un organismo que precisamente nos aglutina a todas las mujeres y combina, hace una combinación no solamente de, académi de, de académica, sino que también de la mujer del medio rural, de las mujeres amas de casa, de todas las mujeres, todas las mujeres que vemos en el PRI. Y en los cursos de capacitación en, nos enriquecemos con las participaciones de cada una, porque debo decirte que hace poco fue el último curso que tuvimos de, eh, de capacitación y este curso fue fue de discurso y el, el escuchar hablar a, a muchas compañeras de otros municipios te enriquece en, en ocasiones mucho más que el propio curso, entonces el que nos aglutine y nos junte a todas el, el hombre, pues es un tema que, que nos ayuda, que nos ayuda y que nos ayuda no solamente en tema de capacitación, sino que juntas vayamos a, aportando para, para mejorar la calidad de vida de nuestros municipios. Antes de empezar a platicarte y a comentar sobre tus planes al frente del Comité Municipal, vamos a pasar aquí unos videos, aquí vamos a pedirle a Alfredo que nos, nos pase el primer video para que tú comentes, Rosy, quiénes son esas personalidades que estuvieron en el evento de, de tu asunción al cargo de, de Presidenta Municipal del PRI. Ahora, no, ese, ese es, a ver, ese es, creo que es el último... Vamos a ver si Alfredo nos, nos, nos pasa nuestro anterior. El anterior no sé. Es, es una fila ahí de, de, de personas que están sentadas eh, esperando precisamente la toma de protesta. Lo que acabamos de ver es la toma de protesta que te hizo Alejandro, ¿verdad? Pero aquí hay dos videos en los que realmente quiero destacar esa crema nata del priismo de antes o de ahora, mire aquí, está, mire aquí estamos ahí viendo ahí los mira ahí ahí se encuentra, se encuentran expresidentes del comité municipal del PRI, Andrés Pérez Jaulet, es el primero que, que pudimos ver, Ricardo Bone, que es ex diputado. Estaba el exgobernador eh, José Reyes Baeza, el expresidente municipal, Javier Garfio, el, nuestro diputado federal, Salvador Alcántar, expresidente del PRI estatal, tanto Oscar Villalobos como el profesor Diógenes Bustamante. Estaba también el profesor, el profesor Miguel Ángel González, eh, teníamos exdelegados federales, estuvieron todos los diputados locales actuales del, del PRI en la en el Congreso, entonces, pues tuvimos, tuvimos una muy buena presencia, exsecretarios de Estado, eh, presidentes seccionales, estuvieron presidentes seccionales que en el caso de algunos ya hacía algún tiempo que no, que no acudían al partido y ahí estuvieron, eh, estuvieron... Eh, rotarios, estuvo un próximo gobernador rotario, por ejemplo, estuvieron asociaciones civiles que hacen un trabajo bien importante en, en la ciudad de Chihuahua, estuvieron mis ex alumnos de la Facultad de Derecho, eh, estuvo mucha gente, estuvo la familia. Tuvo mucha gente que, que, que le gustó estar en el PRI, es que le gustó, se salió fortalecida del, del evento, estuvieron empresarios. Debo decirte que el secretario general, Oscar Dermas, hacemos una mancuerna muy padre porque él tiene un camino ya muy andado en las, en las cámaras eh, con los empresarios. Él es empresario. Y eh, pues juntos hemos estado, hemos estado visitando a, pues ahora sí que a que a todos los sectores de, de nuestra ciudad. Ya estuvimos con Canaco, ya él está, está ahí, estamos, estamos haciendo agenda también con Canacintra. Entonces, mira, eh, lejos de solamente estar dirigiendo un partido político, al final de cuentas, todos vamos a coincidir en algo. Todos queremos que, que Chihuahua esté mejor. Entonces, pues va a haber algunas cosas en las que podamos recibir el consejo, en las que podamos aportar juntos para para la calidad de vida de ciertas colonias, que todos tengamos interés en el que, en el que le vaya mejor. Hay muchas, muchos polígonos de pobreza en donde ya hay intervención de tanto de FECHAC, del empresariado chihuahuense, como de las cámaras, o incluso de sectores eh, religiosos, y en donde decimos, pues hay que, hay que juntar los esfuerzos de todos, para juntando esfuerzos aislados podamos hacer algo mejor. Entonces, pues hay que visitarlos a todos. Y... El tema de que vimos ahorita el, el video de la, de la toma sí, de protesta. Si nos ¿sí puedes pasar otro video ahí para que Rosy lo comente. Ahí <laughs> tomé dos videos de, de. Pues mire, ahí está la toma de protesta de Rosy Carmona, Oscar Dena. Oscar Derma, así es. Ahí estamos, ahí estamos tomando protesta y ya, ya al, al finalizar, al final el, el evento, al finalizar, todos nos, nos fuimos muy fortalecidos. De hecho fue un evento que, que empezó a las diez y media de la mañana en punto y ya nosotros fuimos saliendo ahí como a las dos de la ay, tarde. Ay, tiene ustedes miren la protesta en la que empieza la, la época. Una nueva época, Rosy, podemos decir que el compromiso que tienes tú es elevar el nivel político y la calidad del partido. Así es, mira, yo creo que sí sí es un parteaguas. Y yo lo decía, lo decía en la toma de protesta. Tiene que ser un parteaguas porque nuestra determinación y nuestras nuevas ideas tienen que conjuntarse con la experiencia pero tenemos que adecuarnos a los nuevos retos que, que tiene el PRI, eh, no solamente el PRI, sino todos los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque a todos nos interesa que los jóvenes vuelvan a interesarse en la política, en esa política buena, en esa política en donde le puedes decir a un joven, oye, tú puedes ayudar a alguien más, tú claro. puedes desprenderte de algo y además tú puedes escuchar a los demás porque nosotros mismos aún y que ya que ya hemos pasado eh, por varias etapas ya somos otras generaciones pues nos llegó nos llegó este este aparato que nos acercó a muchas personas pero nos alejó de todos también al mismo tiempo entonces tenemos que volver a recuperar a esos jóvenes la atención tenemos que no solamente que vuelvan a hablar de política sino que vuelvan a estar interesados en lo que pasa en su comunidad porque ahorita le puedes preguntar tú a cualquier joven que vaya pasando en la calle y no sabe si en su colonia no hay drenaje, no sabe si en su colonia no hay agua, sabe que no hay agua porque no tiene agua en su casa, pero en general, en general el que él esté pensando en hacer algo por su comunidad no lo trae en el radar. Entonces tenemos que volver a retomar eso, el decirle, oye, quizá ya hubo algún líder, eh, un presidente seccional, que hizo muchas Ahí tienes, gestiones. Mira el video donde soltaste tu speech. En la que le dices a conocer a, a todos los presentes que ya mencionaste eh, lo que estás comentando ahorita, una nueva etapa del PRI, en la que realmente pues vamos a, a, a esperar que pudiéramos pensar en un resurgimiento del partido. Sí, claro, mira, en ese, en ese reencuentro que, que tenemos que hacer con los simpatizantes, con los militantes, pero también con la gente. Vamos a volver a ir otra vez a, al territorio, a no salir de ahí, a, a trabajar. Eh, de hecho, en el discurso yo le, le decía tanto a la familia de Oscar, que es el secretario general de mi familia, que les agradecemos de manera anticipada el tiempo que nos van a prestar para poder andar en el territorio. Ahorita este, ya estamos aquí a las a las ocho de la noche, ya pasan de las ocho de la noche. Y llegué contigo directo de venir de las colonias. ¿Por qué? Pues porque la gente se merece ese respeto. Y ese respeto que se merece la gente es que si tú llegas a una dirigencia, pues es precisamente porque quieres estar ahí. Porque no solamente quieres recuperar votos, que es lo que yo siempre quiero dejar muy claro. Oiga, no solamente es que me guste la ingeniería electoral, que le sepa, que ya esté aprendida, que que sepa que tenemos que tener una estructura fuerte, que sepa que tenemos, que tenemos que tener esos coordinadores de zona, que tenemos que tener presidentes seccionales, que tenemos que renovarlos, que tenemos que, que ir a visitarlos y decirles, oigan, este, vamos, a, vamos a ayudarnos, ¿quiere seguir siendo presidente seccional. Y a los que no, que no, por su condición, por la edad, que ya no yo me cansé, Darle el respeto que se merece y seguir yendo a visitarlo. ¿Por qué? Pues porque en muchas de las ocasiones nos topamos presidentes seccionales que tienen reclamación de su familia en donde, oye, tanto que le diste al PRI y ahorita no sabe ni cómo estás. Entonces es el estar al pendiente de todos. ¿Por qué? Pues porque ahí está la familia, que la familia sepa que el partido eh, le da, le da ese respaldo a sus, a sus seccionales, a sus líderes que durante muchísimos años eh, dieron tanta batalla en el partido y que ellos mismos sean los que nos propongan quién quiere que siga que siga su camino quién quiere que siga siendo presidente claro. seccional algún líder nato que ellos ya detectaron que les gusta encabezar causas sociales entonces ahí vamos a andar ahí en el territorio trabajando volviendo con eso que tenía que tenía el PRI y también aportando ideas nuevas Rosy, una pregunta quizás incómoda, pero muy oportuna, en la que realmente hay que, tienes que tener presente también. Hay una percepción social en, en la sociedad chihuahuense respecto a la época de César Duarte. Nosotros siempre hemos dicho, obviamente, yo colaboré en la administración de Reyes, de, 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 de César Duarte. Y obviamente, pues nosotros hicimos nuestro papel de la mejor manera posible. Más sin embargo, esa percepción negativa de, de los duartistas, du, eh, que, ha, que ha impactado negativamente a, a muchos priistas, ¿es posible brincarse esa etapa con trabajo y esfuerzo? Claro, mira, yo creo que ya no nos podemos permitir estancarnos y voltear al pasado. Ahorita nosotros, por eso el eslogan que, que desde, desde un inicio que tomamos protesta fue siempre adelante. Siempre adelante, porque el pasado, el pasado aún y cuando claro, tú tienes que aún y cuando tienes que aprender del pasado, de los errores, ahorita tenemos que enfocarnos en, los, en el presente, en cómo hacer para ayudar que la, que la gente tenga mejor calidad te de decir. vida. Así es. Te comentaba eso que que ahorita nosotros tenemos tenemos muy claro que tenemos que ir siempre hacia adelante sin voltear a, hacia el pasado por qué pues porque porque la, la gente se merece que nosotros eh, en ese plan de trabajo que, que tenemos bien definido eh, tengamos miras hacia el futuro de mejorar la situación de cada una de las colonias y más de las colonias de polígono de pobreza que le, eh, le imprimamos nuestra propia mística para para ir a trabajar para que sea para que sea ese trabajo, ese, ese, ese tema de recobrar los valores en cada una de las colonias y que nos falta, que nos falta tanto. Tenemos que ir a hacer que ir a hacer ese, ese tema de capital social y de cohesión social que nos falta, esa convivencia entre los vecinos que antes teníamos y que ahora no tenemos, esa convivencia que nos permitía eh, tener a nuestros niños ocupados, a nuestros jóvenes. Eh, Vamos a tener una actividad muy intensa de, de torneos, de ir a las colonias eh, con, el tiempo, con el tiempo que nos permita ir y llevar brigadas, tanto psicológicas como de médico, corte de cabello gratuito, eh, rescate, juegos tradicionales que nos falta tanto. Eh, no podemos, no podemos seguir permitiendo que, que un niño piense que, que el tener un aparato ce, eh, celular eh, puede ser lo único que lo pueda divertir o un iPad. Eh, de hecho, ya el, el teléfono celular ni siquiera es un indicador de pobreza. ¿Por qué? Pues porque ha estado al alcance, al alcance de muchos. Y eso, y eso aún y cuando, y cuando pareciera que, que puedes tener a un niño ocupado, en realidad estás Estás perdiendo a un niño, le estás, le estás quitando la posibilidad que tenga de esparcirse, de andar libremente, de conocer los juegos. Ahorita llegas a una colonia y le preguntas a muchos niños: Oye, ¿te sabes el bote sonado, la víbora de la mar? ¿Te sabes, sabes jugar al sabes ¿Te sabes el, el, eh, todos los juegos que nosotros jugar al trompo ya no lo hacen? Entonces, en este tema eh, vamos, a tener, vamos a tener ese rescate de los juegos tradicionales. ¿Para qué? Pues para que para que sepamos, para que nosotros recordemos que con muy poco podemos jugar, ser felices, podemos ocuparnos. Entonces, eso es lo que es un trabajo muy arduo. Ahí el eh, tienes el equipo humano que pudiera llegar a un resultado positivo. Ya no no solamente para el partido sino para la sociedad chihuahuense. Sí claro, mira lo estamos lo estamos conformando con gente que de manera voluntaria eh, quiere ayudar precisamente con eso que tú acabas de decir no solamente al partido nosotros el partido vamos a hacer el vínculo para que ellos vayan y se desprendan de, de lo que tienen y vayan y ayuden a las colonias. Tenemos, tenemos, ya gente que nos ha, que nos ha ofrecido, oiga, nosotros podemos ir a dar clases de, de manualidades, nosotros podemos ir a, a enseñarle a la gente cómo hacer una piñata, nosotros ya nos dijeron, oiga, nosotros podemos hacer eh, pruebas de detección de diabetes. Entonces, hay un sinnúmero de, de voluntades que nos toca ahora a nosotros como comité administrarlas de ah bueno, este si ustedes tienen la voluntad de ayudarnos en esto, pues vamos a hacerlo, vamos a hacerlo juntos, vamos a la colonia. Hay armonía entre el comité municipal y el estatal? Sí, bastante y una comunicación, una comunicación constante en la que, en la que nosotros vamos a estar siempre respetando la, la dirigencia del, del PRI estatal y vamos a estar trabajando en coordinación eh, con las propias con las propias líneas de acción que ya a partir de septiembre va a empezar a bajar el PRI estatal a los comités municipales, con nuestro propio plan de trabajo, pero también con las con las líneas de acción que también maneje la dirigencia la estatal. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel o el desempeño de la actual administración municipal? Mira, yo creo que se acerca, se acerca el informe, se acerca el informe de gobierno de la, del, de la presidencia municipal y tenemos que tenemos que dar la oportunidad de informar que, que ha hecho eh, veo a veo una, una presidencia municipal que, que ha hecho en gran medida eh, muchas de las mucho, muchos de los planes que ya traían, sin embargo, eh, como partidos políticos, tenemos que encabezar causas y tenemos que enriquecer el trabajo que, que haga la presidencia municipal. Eh, mira, poco a poco en las visitas que tengamos en colonias, si nosotros, si nosotros vemos un arroyo que no ha sido canalizado, una calle que no ha sido pavimentada, el agua que no ha llegado a las colonias, se lo vamos a estar señalando la, a la presidencia municipal y se lo vamos a estar señalando en el sentido de que, de que lo hagamos juntos, que oye este presidencia municipal si tal, si tal director o si la gente que tendría que estar, que estar trabajando en las, en las colonias no lo ha detectado, pues nosotros sí lo detectamos, andamos trabajando en campo, el partido, entonces tenemos estas demandas y esto es lo que necesita la gente. entonces ¿Las presentas a través de, la, de los regidores del PRI o lo hacen ya a nivel partidista? A través de la regidora que tenemos del PRI, pero también lo vamos a hacer como, como partido, con nuestros oficios, eh, lo, tenemos que hacer de lo tenemos que hacer de manera formal y eh, en, en la medida en que sean atendidas las peticiones, no solamente del, del PRI como tal, sino en la medida en que sean atendidas las peticiones, es como vamos a, vamos a estar eh, fortaleciendo con, con hacer llamados a, a la presidencia municipal. Estuve en el evento y estaba viendo ahorita ahí en la fila de invitados al diputado Noel Chávez, eh, que es el coordinador del grupo parlamentario del PRI. Así es. Eh, también se maneja de, de igual manera con el Congreso para presentar propuestas, porque muchas veces pues, no bastan las gestiones y no, uh -huh. muchas veces para resolver la problemática social hay que presentar iniciativas de ley. Sí, claro. Eh, mira, tenemos tenemos una comunicación muy importante tanto con, con el coordinador de los diputados y también el el diputado Edgar Piñón que ahora, también andaba ahí. Así es, andaban todos los diputados, andaba Edgar Piñón, andaba la diputada Ivonne Salazar. Eh, y pues tuvimos una tuvimos una presencia muy importante eh, en cuanto a en cuanto a los diputados y también el compromiso y el respaldo para, para trabajar juntos. El diputado Edgar Piñón es, es, es líder de sector de la CNOP, entonces, por su liderazgo de sector, también pues va a trabajar muy de cerca con todos los comités municipales. Y en esa, en esa tesitura, pro, eh, próximamente tendremos que tener un líder de, de la CNOP municipal que estemos trabajando en, en coordinación para, para sacar todas las gestiones y lo que, y lo que necesite elevarse a, a calidad de iniciativa. Pero aparte de iniciativa, de alguna iniciativa legislativa, pues también eh, vamos a estar trabajando en, en ese tema de, de realizar ciertas acciones que después se puedan convertir en política pública, porque si el, si el partido anda haciendo algunos esfuerzos en las, en las colonias, pero que esos esfuerzos van rindiendo resultados, pues se puede convertir en una política pública que la tome el gobierno municipal. Mira, hace unos días Rosy, eh, tuvimos aquí de invitado a Pancho Salcido, un ex militante del PRI, Así es. que fue diputado y expresidente del PRI municipal. Ahora anda con el rollo de, de sindicalismo. Bueno, pues siempre fue sindicalista con el licenciado Doroteo Zapata. Pero lo invitamos aquí porque nosotros estamos viendo el grave deterioro del, del sistema de transporte urbano. Yo creo que ahí es mucho, hay mucho trabajo pendiente. No sé si ustedes tengan proyectos en ese sentido, pero realmente es un servicio denigrante en la que te vamos a pasar algunos videos que tuvimos aquí en este programa, en la que las, para, las terminales, las paradas de los camiones es un... Es un insulto para la sociedad. Y yo creo que pues, hay mucho trabajo por ahí. Hay... sí, claro. Mira, hay muchísimo trabajo que hacer y que, y que señalar en el que, en el que el tema de transporte es claramente uno de ellos. Y, y el tema del transporte termina siendo también la punta del iceberg. ¿Por qué? Pues porque si tienes un mal transporte, mal movilidad urbana, pues no garan no garantizas el regreso a casa, de, incluso de, el regreso a casa seguro de una mujer. Tenemos la, figura del, tenemos la figura del feminicidio, pero se nos ha estado, se nos ha estado olvidando todos los temas de prevención. Entonces, para que una mujer llegue segura a casa tendría que, tendría que tener una buena movilidad, tendría que tener un buen regreso a través del transporte. Claro. Y ahorita, y ahorita tenemos, tenemos ejemplos de, de mujeres, y hablo de mujeres, pero pero van a ser mujeres y luego niños y, y, este, y adultos y al final de cuentas pues redunda en toda la familia el que no tengas un buen regreso a casa. No tenemos garantizadas a las mujeres un buen regreso a casa. ¿Por qué? Pues porque llegas a, a una parada del camión en el que todavía tienes que caminar. Hay mujeres que caminan hasta una hora para llegar a su casa, pero esa hora que caminan a su casa pues no es una, una hora de un sendero seguro en donde vayan iluminadas. Entonces, eh, desde el PRI, desde el PRI municipal, Dentro de las, las líneas que, traba, eh, que traemos para, para empezar con el tema de prevención, hay un, algo que pusimos en el plan de trabajo que se llama Prende el Foco. Prende el Foco, pues es no solamente, no solamente que haya iluminación eh, por parte del municipio, que es lo que vamos a estar demandando con el municipio, entregarle, oye, todo este corredor... Por darte un ejemplo, todo Carrizalillo desde, desde la R sí. Almada hasta que termina la última colonia, no hay iluminación o falta iluminación. Entonces, nosotros vamos a, vamos a iniciar con algo básico de empezar a, a durante todo el corredor, vigilar a ver cuáles casas si sí tienen, si sí tienen un foco afuera de su casa. Y cada vez que veas una mujer, que va a ser simbólico, pero va a ser simbólico para que pongan la atención de que, oye, pues la gente está prendiendo el foco afuera de su casa porque va pasando una mujer, pero tendríamos que tener garantizada la iluminación, el alumbrado público. Entonces, eh, prende el foco, va a ser esa llamada de atención, pero una llamada de atención, eh, no solamente de venir y hablar, oigan, ¿por qué el municipio no tiene, no tiene alumbrado público en tales calles? No, vamos a chambearle y a ir nosotros a a juntar a los vecinos, a hacer, a hacer eso que, que tendríamos que estar haciendo todos. Un, un trabajo coordinado en el que los vecinos digan, oye, me interesa, me interesa participar, pero para que los vecinos digan que les interesa participar, primero tienes que lograr que se junten. Después que se junten, tienes que lograr que tengan empatía entre ellos, tengan interés. Que vean a alguien que, ah, pues es que sí la conozco porque ya nos juntamos. Entonces mi vecina ya iba sola, incluso hasta va corriendo porque la va persiguiendo una troca. Que hemos ido a casas de gente en donde una señora una vez dice, yo lloro cada vez que veo pasar una mujer corriendo y que va atrás de ella una troca porque ya no supe qué pasó. Entonces, ah, pues vamos a ponernos también nosotros listos a coadyuvar. No hay que dejarle todo al gobierno, hay que coadyuvar sociedad, gobierno para qué? pues para que al final podamos tener esos elementos de prevención que, que eviten que, que suceda. Hay que, hay que evitarlo más que eh, aun y cuando hay eh, las, las vías jurídicas o los tipos penales establecidos. pues de qué nos sirve ya cuando, cuando ya no tenemos a una mujer? ya cuando ya no, ya no se puede hacer nada pues no hay que actuar. hay que actuar antes. hay que actuar en la prevención. Sí, nosotros estamos preocupados y hemos dado seguimiento a la noticia y a, lo, a las estadísticas sobre inseguridad, sobre todo eh, eh, en la cuestión de, de las mujeres en las que están totalmente desprotegidas. No hay acciones o políticas públicas que le garanticen en un momento dado una seguridad mínima, ¿verdad? Uh -huh. y, y realmente pues estamos viendo, ya ves, tú lo conoces mejor que yo, estadísticas de feminicidios, crecen eh, personas desaparecidas, eh, es preocupante. Sí, claro. Y sobre todo realmente a nivel nacional. Pero a nivel Estado, nosotros consideramos que durante el gobierno de Javier, de Javier Corral, esos cinco años, realmente toda la, la, la problemática social se, se acrecentó, se agigantó. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí sí totalmente de acuerdo y, y las y las consecuencias las estamos pagando ahorita fueron yo creo que no nada más en el tema de, de seguridad ¿eh? creo que fueron cinco años de inactividad en todos los sentidos, entonces esos años de inactividad ya nos están costando Eso ya cumplió. están ya están ahí no sobre la mesa, están ahí sobre las colonias y ya lo estamos viviendo. Ya nos detonaron muchísimos problemas, ya hubo detonación de varios temas delictivos, eh, también mentales, tenemos eh, a la alza el tema del suicidio, ya estamos en, en, en Noticias Nacionales en donde somos los, el número uno. Eh, hay, hay, una, hay, una creciente, hay una creciente alza en cuanto a, a gente que el, vas a una, vas a una colonia y Puedes ir a una colonia entera y en, la, y en la colonia entera una casa sí se intentó suicidar, en, a tres casas sí se suicidaron, a otras tres casas eh, resulta que la mamá tiene siete hijos y ya no pudo más y también lo hizo. Entonces, ese. Ese, ese tipo de problemas te topas ya andando en tierra. Entonces eso te obliga así a tomar acciones y a tomar acciones que, que no solamente sean venir a hablarlo, a decirlo, sino que estés ahí y le digas, oye, pues cuando menos, si lo estoy hablando es porque estoy aquí con la gente y quiero aportar algo, queremos aportar algo como comité, que, que el tema ese, de, el tema ese que, te comentaba, que te comentaba hace un momento de de iniciar a generar esa empatía, pues esa empatía con la gente pues nos va a ayudar a, a poco a poco ir creando eh, una figura aparte de la que tenemos de presidente seccional, que va a ser el, el comité de vigilancia vecinal. Y ese comité de vigilancia, de vigilancia eh, vecinal pues nos va a permitir que todos estemos, que estemos como comunicados, que nos estemos protegiendo. Tenemos que agregar un elemento más a lo que tendría que garantizarnos tenía que garantizarnos el Estado, la federación, el municipio. Entonces, pues tenemos que, que aportar esos elementos, cuando menos de cooperación, de intención, en donde digan los vecinos, oigan, nosotros también queremos nosotros también queremos cooperar para que nos vaya mejor. Ese es tu compromiso como dirigente del Comité Municipal. Yo quiero comentarte dos cuestiones. Hay... existe, más bien una excepción generalizada por parte de la ciudadanía, hay en otros aspectos un hartazgo total sobre el trabajo gubernamental, Rosy. Y yo creo que de los planes que tú estás comentando, quizás lo más difícil, lo más complicado sea que la gente vuelva a creer, que la gente se atreva a participar activamente. Te lo digo porque muchas veces en, eh, sobre todo en las colonias periféricas existe ya un temor de la de los vecinos, de los colonos, para participar, porque realmente ese temor ante la inseguridad pública eh, especialmente, ¿verdad? Uh -huh. Y de, de la pasividad gubernamental, eh, los, no, les, no, los, no los motiva para participar. Mira, eh, hay un desinterés general. Que, que nosotros tenemos que ir, tenemos que ir otra vez ahí con la gente, tenemos que generar esa esperanza que, que necesitamos todos, todos queremos, todos queremos un mejor Chihuahua, pero solamente lo vamos a lograr si la gente nos ve ahí trabajando. Mira, si vemos un parque descuidado y vamos y le decimos al municipio, si solamente le damos un oficio al municipio, solamente criticamos al municipio por tener un, un parque descuidado, pues ahí se va a quedar. Lo mejor que podemos hacer es ir, limpiar ese parque y decirle al municipio: Oye, lo tuve que limpiar por ti. Entonces, sí me puse a trabajar, sí lo hice. Y la mejor manera de protestar siempre va a ser trabajando. Sí, entonces, claro. ahí vamos a andar trabajando en la tierra. Y poco a poco la gente va a recobrar esa confianza. ¿Por qué? Pues porque eh, ya no estuvimos durante, durante algún tiempo, entonces. Eso nos, nos genera que muchas de las cuestiones que ahorita, que ahorita ya no, que ya desaparecieron, como fideicomisos, como programas de prevención, eh, que, ya no, que ya no existan, pues eso, eso propiamente nos va, nos va a ayudar a que la gente sepa que sí hacían falta en realidad, que sí hacían falta y que sí, y que sí, generaban, que sí generaban el que siempre estuvieran ocupados los espacios públicos. Ahorita. Eh, el tema de las guarderías o de los centros comunitarios lo que bien. ya no tienen los apoyos que tenían antes, la ocupación que tenían antes, pues lo que hacíamos en, en tierra, lo que hacía el gobierno en tierra tenía un porqué y ese porqué pues era el generar, el generar prevención, el que los niños, el que los jóvenes estuvieran ocupados. Si ahorita me estaba viendo alguna vecina que la que antes acudía a un centro comunitario y que ahorita ya no hay actividades, pues lo puedes saber perfectamente. Si ahorita me está viendo eh, una mamá soltera que, que con la confianza que tenían esas, esas guarderías en donde iban y, y podían dejar a sus hijos con la tranquilidad de ir a sus trabajos, y ahorita tienen que dejarlos en sus casas porque eh, la realidad es que vas y tocas una puerta de muchas colonias y o hay cadenas o están los niños allá afuera. Entonces. Eh, eso, eso ha permitido que estén, pues que estén a expensas de que, de que puedan atentar y haber muchos delitos en contra de nuestros menores. Eh, haciendo, haciendo diagnóstico en, en, una, en una ocasión que me tocó hacer para, para una tesis, en un diagnóstico que hicimos eh, le preguntamos, le preguntamos a, a 200 niños en 200 hogares cuántas horas pasaban con sus papás. Y resulta que el que más horas pasaba con sus papás durante, el, durante todo el día, no de la noche, eran dos horas. Entonces, pues eso nos dice que tenemos un foco de, de atención no, no ahorita de mucho tiempo en donde eso nos exige que sí estemos pensando en la prevención, en ocuparlos, en que estén haciendo algo durante todo el día, el que no se les haga fácil o que no se les haga tentador irse en manos de los delincuentes que van a andar ahí siempre. Eh, para, para, poder, para poder jalar a nuestros jóvenes, a nuestros niños claro. Mira, eh, ya en nuestra, esta ocasión vamos a terminar con anticipación el programa porque Rosy tiene un compromiso familiar y nos gustaría que te despidieras, mira nuestro amigo Gustavo Franco Olivas nos está preguntando nos comenta nos queda muy claro las posiciones y las intenciones de nuestra dirigente Rossi, pero por qué aliarse con un partido Acción nacional que ha perdido toda credibilidad por su misión recaudatoria y que ha desolucionado a los ciudadanos. Mira, ahorita en el en el primo municipal, aunque el tema de la alianza es un tema nacional y que después va a ser estatal y va a llegar hasta, hasta nosotros, nos vamos a dedicar al tema de fortalecimiento interno, a estar trabajando, a dedicarnos a lo que nos toca aquí en, aquí en Chihuahua. Tenemos un trabajo bien importante en el, en el comité municipal en donde nosotros tenemos, tenemos la obligación de responderle a, a la gente que confía en nosotros. Y eso lo vamos a estar haciendo trabajando en lo que nos toca aquí en el comité municipal. El tema de la alianza pues va a ser algo que, que va a venir nacional y que, y que va a atender quizá a esa necesidad que tenemos muchos y que lo hemos escuchado no solamente en muchos cafés en asociaciones en, en debates en donde pues todos no queremos no queremos seguir con, con este pues con este gobierno que tanto que tanto nos ha dañado a así es a México y a, esa, a esos razonamientos atiende la alianza. Sin embargo, en el, en el PRI municipal estamos muy claros que ahorita lo que tenemos que hacer es fortalecer al partido, el fortalecernos de manera interna, el aglutinarnos, así como nos reagrupamos para una toma de protesta, así vamos a estar reagrupados para trabajar en la calle. Oiga, por nuestra parte, ya no te quitamos tiempo, ya hace el, el, el momento de que ya nos, nos dejes y vayas a atender los compromisos y yo creo que en otra ocasión ya le pediremos a Alfredo ahí hasta un pilón de tiempo para que nos des a conocer, Rosy, eh, eh, la continuidad de, de, del plan de trabajo que tienes y en verdad y en lo personal como amigos pues, te deseamos todo el éxito del mundo. No, muchísimas gracias, eh, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por podernos dirigir a la gente, eh, gracias por por esta invitación que, que acepto hoy y siempre para, pues para, poder, para poder tener un, un diálogo claro con la gente. Claro que sí. Pues es todo por nuestra parte. Le agradecemos su presencia. Eh, muy buenas noches. Y nada más comentarle que posiblemente esté con nosotros aquí el próximo martes la flamante presidenta de la mesa directiva del Congreso, la diputada, la diputada Adriana Terrazas. No nos ha confirmado, pero estamos en la eventualidad de que sus compromisos como presidenta le, le den el tiempo suficiente para platicar el show y la problemática que se da con Morena en el seno del Congreso. Por nuestra parte es todo, muchísimas gracias y que pasen un bonito fin de semana.